Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. Creía que Kamsky sabía algo. Me equivoqué. Quizás sí sabía. Pero elegiste no preguntar. Kamsky solo jugaba conmigo. Él no sabía nada. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué tiene que ver CyberLife con esto? ¿Qué quieren de verdad? Lo único que quiere CyberLife es resolver la situación y seguir con el negocio. ¿Kamsky diseñó este lugar? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. Eres el único que puede impedir una guerra civil. Encuentra a los divergentes, o reinará el caos. Es tu última oportunidad, Connor. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera, es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder, no puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a CyberLife. Lo siento, Hank, pero se acabó. No debemos rendirnos así. Podríamos haber resuelto este caso. ¿Entonces vas a volver a CyberLife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Cuando los divergentes se rebelen, será el caos. Lo podríamos impedir. Pero ya es muy tarde. Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kamsky, te pusiste en su lugar. Mostraste empatía, Connor. Y la empatía es una emoción humana. No soy un divergente, Hank. Soy una máquina. Nada más. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el maldito cabrón. No pierden el tiempo en el FBI. No hay que rendirse. La respuesta está en las pruebas que tenemos. Si él toma el mando, se acabó. No hay nada que hacer. Has oído a Fowler. Estamos fuera. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos. Sé que la solución está ahí. Tal vez esos divergentes merezcan una oportunidad. Tal vez no debas encontrarlos. Lo que pasa aquí es demasiado importante para que lo detenga una máquina. Lo siento, Connor, pero no te voy a ayudar.
arreglado. Dios santo, ¿cómo se las ha arreglado para salir de la peda? Mi puñetera idea. Venga, tú, muévele. Connor, te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando! Contraseña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Obviamente. ¿Dónde está Jericho? La respuesta está por aquí. ¿Puedes oírme? El diario de Rupert. Pero sería inútil. Está inquietado. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida, y ahora os corresponde darnos la libertad. Marcus, ¿dónde te escondes?
El androide que mató a su dueño. Mentiste, Connor. Confié en ti y me mentiste. Necesito encontrar Jericho. ¿Sabes cómo llegar? Pierdes el tiempo. No sé nada sobre Jericho. Pero espero que un día pagues por lo que me hiciste. Entre Jericho. No reconozco tu voz. No eres de los nuestros. Jamás te diré dónde está Jericho. Ahora déjame en paz. He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi. No lo haga, Gavin. Yo sé cómo detener a los divergentes. Ya no estás en el caso. Y esta vez va a ser definitivo. Thank you.
población entrega los androides a las autoridades. El país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a 2/3 de sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música? Después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jericho. Cuando lleguéis, busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho, pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. Están haciendo redadas. Nosotros son ellos. Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensan que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hoy... ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez.
Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en 2 horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Disturbios, pero las máquinas han respondido con violencia extrema, lo que demuestra que no respetan la vida humana. No hay duda de que las autoridades responderán de manera implacable a esta ola de violencia. Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a 2/3 de sus efectivos, que están formados por androides especializados. La situación es extremadamente alarmante. ¿O nosotros o ellos? Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. ¡Monstruos, lo juro! Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado mismo. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de 2 horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. ¿O nosotros o ellos? Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, no. Lo sabías desde el principio. Solo que no querías verlo.
Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. Cara, ¿pasa algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar. Ahora hay cientos de humanos y androides muertos. Tienes lo que has sembrado.
No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. Esto no nos lleva a nada. Tiene razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. El diálogo es la única vía. ¿Iré yo solo? E intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. ¿Es esto con lo que soñábamos? No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. No debemos ser como ellos. Lograremos la libertad de otro modo. Ojalá tengas razón. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. No me obligues a neutralizarte. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Nosotros somos tu pueblo. También luchamos por tu libertad.
No tienes por qué seguir siendo su esclavo. No te acerques o disparo. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? Es hora de decidir. Van a atacar Jericó. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. ¿Qué ocurre, Kara? Corred, hay que salir de aquí. Una salida más adelante. ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Luther! Vienen por todos lados. Los nuestros están en la bodega. Los van a masacrar. Vienen por la cubierta superior. Tendremos fuego cruzado. Debemos huir. No podemos hacer nada. ¿Dónde está Josh? No lo sé. Nos separamos. Tenemos que volar, Jericó. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene razón. Saben quién eres. Querrán atraparte. Ayuda a los demás, luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Es el fin de Jericó. Salva a nuestro pueblo. Solicito órdenes. ¡Que no escapen! Si les dan algún tipo de problema. Afirmativo, de acuerdo.
¡Es muy tarde, Kara! ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¡Idos! ¿Qué estás haciendo? ¡Van a matarlo! ¡Luther! Se acercan. Debemos irnos. ¡Luther! ¡Luther! ¡Alice! Si no nos vamos ya, también nos matarán. Marchaos ya. Id con los demás. Busca a North. Os veré luego. ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! ¡Alto! ¡Abajo! No te muevas. Venga, vámonos de aquí.
deprisa. Debemos irnos. Tenemos que salir de aquí. Detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. Evacúen la zona. A todas las unidades, evacúen el barco inmediatamente. Esto no ha terminado. Estoy perdido, Carl. Solo quería que viviésemos en paz, pero todo lo que toco se deshace. Ya no sé qué debo hacer. Todas mis opciones son malas. Elija la que elija, al final sé que habrá sangre. No quiero derramar sangre, sea del color que sea.
pero no dejaré que nos masacren. Tengo que tomar una decisión que afectará a millones de vidas. Y no sé qué hacer. Le echo de menos. Le echo mucho de menos. Creía que estaríais a salvo con nosotros. Y me equivoqué. Marchaos de la ciudad mientras podáis. Alejar a Alice de aquí es lo único que importa. Hay que coger el último autobús. Quizá aún podamos cruzar la frontera. Marcus. Salva a nuestro pueblo. Es culpa mía. Los humanos pudieron localizar Jericó. Fui estúpido. Debí sospechar que me utilizaban. Lo siento, Marcus. Entenderé que dejes de confiar en mí. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de CyberLife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre CyberLife? Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en CyberLife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. Si no es por ti, estaría muerto. Gracias a ti, tal vez vea libre a mi gente. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estaré contigo, Marcus.
¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Algunos cientos. O más si cuentas a los que se esconden por la ciudad. Estaríamos muertos si no hubieras detonado la bomba. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Lo demás no importa. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus.